te estoy dando un plazo para que esto se concrete, así que fíjate muy bien el tiempo que te está dando el tarot, así que tú mismo lo vas a comprobar con las cartas, cómo salieron y en qué, en qué posición quedó esta carta para eh, poder ratificar el tiempo en la que esto se va a producir, así que muy pendiente con el video. Míralo desde el principio hasta el fin, por favor. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Mira, vamos a hacer aquí una lecturita como la de siempre, pero también vamos a ver si podemos calcular el tiempo aproximado en la cual esta persona... Bueno, o lo que vaya a verse en la lectura vaya a suceder, ¿ok? Pero primero que nada vamos a sacar aquí una cartita de que viene de la parte de los ángeles y vamos a ver qué nos dicen. Son lecturas, son eh, mensajes que yo copié y son de la parte de nuestros ángeles. Entonces vamos a ver para tu ángel guardián qué te quiere decir, ¿sí? Vamos a colocar aquí esto y vamos a ver qué nos dice. Esa persona te quiso incluso cuando quería querer, cuando no quería querer a nadie. Oye bien lo que te dice, ¿no? Que en el fondo esta persona sí que te quiso, no tienes por qué dudarlo. Incluso cuando no quería querer a nadie. Oye bien, importante esto que te acaban de decir. No sé a quién le pudo haber resonado eso, pero sí en el fondo no quería querer, pero quizás se enamoró sin querer. Una persona que se enamoró sin quererlo. Ok, bueno, pues entonces vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento. Y ya sabes, viene para ti una, una respuesta que vamos a dar. A ver qué es lo que está pasando acá, ok. Vamos pues entonces, siempre tomando en cuenta que vamos a estar como, como decir, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor. A ver qué nos dicen las cartas vamos pues aquí tomemos aquí y vamos a ver cuál es el meollo del asunto no o el rollo no de lo que vamos a hablar en este momento ay mira esto pues se presentó y dijo ay 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 mira esto un compromiso que viene por aquí qué belleza vale mira un compromiso una una alianza de nuevo eh, o volver otra vez a estar juntos. Eh, de verdad que mira, esa persona te quiso, incluso cuando no quería querer a nadie. Quizás estamos hablando de la misma persona. Vaya, mira qué lindo, pues. Qué cartas tan bonitas. Me gusta esto como está saliendo. Vamos a ver de todas maneras qué es lo que está pasando. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que pasa con esta lectura? Uh -huh. Mira, la reina de bastos está en pleno. Está hablando y está diciendo que sí que sí hay muchas posibilidades de que algo se pueda volver a dar, mi querido, bien sea una persona nueva como bien sea una persona del pasado. Yo sí que estoy viendo que hay un poquito de desesperanza quizás al final del camino, porque probablemente sí que estoy notando pues que muy probablemente... Hay aquí una interferencia. Fíjate tú, mira tú la, la cosa, la, las cosas que se ven acá. Aquí se ve, oye, que hay alguien que quiere entrar en un compromiso contigo. Hay alguien que quiere entrar a, a, a formalizar, a formalizar. No es cualquier tontería, a formalizar algo contigo. Sin embargo, hay alguien del pasado que está todavía analizando y buscando la posibilidad de, que, de tener una vuelta contigo pero lo piensa, lo piensa lo repiensa, pero te veo a ti más bien como que si sí quieres entrar porque ya estás cansado ya estás cansada de siempre lo mismo quizás esta persona te ha prometido villas y castillos, te ha dicho tantas cosas, te ha prometido esto y aquello y nunca termina de portarse bien y tú como que le diste ya un se acabó Ahora cuál es el meollo de toda esta situación? El hecho de que te vas a comprometer, de que viene para ti una relación formal, inclusive cuidado, si es hasta matrimonio, cuidado, no lo sé. Lo cierto es que esta persona del pasado ahora mira cómo está con una gran desesperanza y eso es lo que viene para esa persona, una gran desesperanza, porque de verdad ya perdió todo lo que lo que lo que, había, lo que se había hecho se perdió, quizás porque esa persona lo hizo perder, quizás porque de verdad te decepcionó de tal manera que ya tú no seguiste viendo para ese lado, sino que decidiste tomar tu rumbo. Y de hecho, se ve que tú quieres materializar con alguien. Mira, mira esto: este es el rey, esta es la reina. Aquí va a haber una unión y bien fuerte. Aquí hay una unión y bien fuerte, déjame decírtelo. Sí, señor, ya el pasado, como decir, ya quedó en el pasado. Aquí hay algo ahora nuevo. Quizás esta persona sí que te pudo haber prometido cosas y no te las llegó a cumplir. Quizás lo que tú siempre has deseado, tener un hogar, tener una familia, vivir bajo, bajo el mismo techo con alguien, quererse, hasta decir no más, apoyarse en todo y ahora te está llegando la oportunidad mira este triángulo acá te está llegando la oportunidad el el rey y la reina de oros así que aquí cuando salen en la, en la misma lectura eh, en la pareja y bastante cerca eso para mí es un augurio de que aquí va a haber una unión y de paso mira aquí este esta carta pues qué más te puedo decir qué más te puedo hablar ¿Mm? Ahora, vamos a ver una cosa, como ya estamos en esto, ya el pasado quedó atrás, ya ese pasado, como decir, con desesperanzas no queda de otra, vamos entonces a hacer con esta carta, con esta misma carta, vamos a ver para cuándo puede estarse preparando todo esto, ¿ok? Vamos a ver, no importa si salen cartas invertidas, si salen cartas eh, derechas, eso no importa, esta es la carta que vamos a utilizar. Y vamos a ver para cuándo. Tres meses, seis meses, nueve meses, un año o más de un año, ¿ok? Así que pon atención a lo que te voy a decir. Vamos aquí a mezclar bien, bien, bien. Y mira cómo te lo voy a hacer. Vas a ver, vas a ver, vas a ver. Pon mucha atención a lo que te digo. No, voy a no las voy a voltear ni nada. Sencillamente las voy a, a mezclar tal cual como están saliendo. Y que Dios nos guíe y nuestros guías nos digan para cuatro. Ok, tú te recuerdas cuál era la carta, ¿no? Entonces, volteamos y empezamos a contar 21 cartas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mira pues. 17 en la en menos de tres meses. En menos de tres meses o a tres meses, puedes tú tener aquí algo ya concreto. ¿Qué te parece? Salió la carta en menos de tres meses. Puede ser que tengas una 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 algo concreto ya prácticamente listo para montarlo, como dicen en la parrilla, en tres meses, tres meses o menos. Hasta tres meses te estoy dando de plazo para que esto se concrete. Ahí lo tienes pues. Entonces, ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo pues. Un besito. Bye bye.